Mi diócesis es así. La parroquia San José en Calarcá es una de las más antiguas en la región del Quindío. Fue erigida canónicamente el 4 de julio de 1924, por decreto emanado por Monseñor Tiberio de Jesús Salazar Herrera, obispo de Manizales. Esta parroquia era viceparroquia de Salento Quindío. Para ese entonces, Calarcá era corregimiento de dicha población. El padre José Ignacio Pineda fue quien abrió sus primeros libros el 20 de octubre de 1889, cuando se asentó la primera partida de bautismo. La parroquia ha sufrido a través del tiempo cambios y transformaciones en su estructura física, que al paso de los años, muchos de sus párrocos han intervenido para que este templo sea uno de los de mayor importancia histórica en la región del Quindío. Hoy día rige los caminos de esta comunidad parroquial el presbítero Wilson Hincapié Zapata, quien se encuentra realizando un proceso de remodelación en las distintas áreas que integran la parroquia. Soy el padre Wilson Hincapié Zapata, párroco de la iglesia de San José de Calarcá. Llevamos 97 años evangelizando. Llevo acompañándola 2 años y en ese acompañamiento hemos hecho trabajos interesantes con la comunidad, desde la formación espiritual de nuestros hermanos, como también la reestructuración de nuestro templo, restauración de la casa cural, algunos espacios concretos de nuestro templo que se ha gestionado por muchos años con ahínco y amor. Invitarlos a todos para que participen también de esta realidad concreta de nuestra parroquia. Los invito para que la conozcan. Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Lady Diana Muñoz. El día de hoy voy a representar los movimientos que hacen parte de la parroquia San José. Tenemos en este momento 3 movimientos. El primer movimiento es la Legión de María, el grupo de oratorio y lazos de amor mariano. Como lo dice San Pablo, la vida en comunidad es necesaria para el crecimiento espiritual. De manera pues que los invitamos a todos para que hagan parte de estas realidades pastorales que tanto bien le hace a nuestras familias y a nuestras almas. Yo soy María Elena Correa Lopera, vengo en representación de las comunidades de Nueva Evangelización, pertenezco a la comunidad San José de Calarcá, éramos 2 comunidades, pero ahora por lo de la pandemia nos hemos agrupado en una sola para un mejor acompañamiento del Padre Napoleón. También hay otras 2 realidades que son las comunidades de parejas, una que lleva más trayectoria y hay otra que apenas está comenzando, están bajo el acompañamiento del padre Wilson y del padre Juan Pablo. En estas comunidades tenemos como un gran número de personas que hacen de la familia una base para la sociedad. Sigue también las 2 comunidades de juveniles, una juvenil y otra prejuvenil. En esto destaco una cantidad de jóvenes inquietos por el seguimiento de Jesús como el centro de su vida y de esperanza. Están también 2 escuelas, la escuela bíblica por el padre Juan Pablo y la escuela catequética con el padre Wilson. En esto hacemos énfasis especial de la Biblia como nuevo, el testamento que Dios nos dejó y la catequética como el catecismo como la base de la Iglesia Católica. La realidad personal es que hemos crecido mucho espiritualmente y personal en todos estos acompañamientos que nos han hecho todos los sacerdotes que han estado en nuestra parroquia. Mi nombre es Francinelli López Clavijo, represento a los ministros de la comunión que en la actualidad no prestan de servicio pues por la pandemia y al grupo de proclamadores y el equipo de bioseguridad, coordinados por el padre Juan Pablo Cabrera. También está la pastoral social y la pastoral vocacional. La pastoral social ayuda en sus labores a las personas más necesitadas, brindándoles un desayuno y un almuerzo los domingos cada 15 días, y la vocacional a los seminaristas más necesitados. Mi nombre es Reynel Antonio. Voy a hablarles de la vida sacramental de nuestra parroquia San José de Calarcá, en las cuales les hablo de la catequesis prebautismal, rita, rica, confirmación y catequesis familiar. La catequesis prebautismal
la estamos realizando los días sábados, en las cuales se da la formación a los padres y padrinos para los cuales van a bautizar al niño. La rica la está dando la Iglesia Cristo Rey de Calarcá los días viernes, y la confirmación se está dando aquí en nuestro templo parroquia San José de Calarcá los días sábados, en las cuales se preparan los jóvenes, los quienes quieren recibir el sacramento de confirmación. Y la catequesis familiar la estamos dando los días viernes aquí en nuestro templo San José de Calarcá, en los cuales está conformada por animadores, grupo de animadores y un grupo de pareja guías. El grupo de animadores es el encargado de darle la formación a los niños, los cuales se están preparando para realizar la primera comunión. Y las parejas guías son los encargados en dar la charla a los padres de familia de estos niños, los cuales se realiza el día viernes. Este templo parroquial es un icono representativo en el departamento del Quindío, tanto para propios como para turistas, ideal para contemplar toda la historia que guarda en su interior. Pero sobre todo para ser partícipes en la vida pastoral que desarrollan y para ir al encuentro con Jesús en la Sagrada Eucaristía. Mi diócesis es así.